Do you see the presentation mode? Yes. Okay, thank you. So I'm just switching this here, one moment. Okay, can I start? I don't hear anybody. Is it okay? Can I start? Yes, go ahead. Okay, good. I think unless Ingrid wants to start the recording. Okay. I think we've got the recording going. Got it going. So yeah, we're all set. Okay. Me llamo Hans-Peter Liniger, he sido director de VOCAT hasta el año pasado. Intento presentar en español. El traductor Ingrid pueden ayudarme de vez en cuando. Para mí es importante indicar que estoy muy interesado de comunicar con vosotros y desarrollar este proyecto con los especialistas de Colombia. Okay, eso es mi presentación. VOCAT es sus herramientas combinadas con otras herramientas para NDT. Okay. Vemos las diferentes herramientas que se han presentado: Trends.earth y LandPKS. Hoy estamos presentamos primero el uso de las herramientas VOCAT, la documentación de buenas prácticas. Y la herramienta de mapeo. Y luego comparamos otros resultados de instituciones nacionales y algunos resultados de la verificación de campo. Al final de esta sesión discutimos el trabajo de campo y el taller que tenemos en enero. Okay. Para las personas que no conocen VOCAT, una breve introducción. Es el panorama mundial de enfoques y tecnologías para la conversación, gestión del conocimiento y toma de decisiones para el manejo sostenible de las tierras. Para las personas los participantes que han utilizado las herramientas VOCAT, hagan un comentario breve en el chat, por favor. Ok. Esta es la misión de VOCAT, apoyar una innovación y toma de decisiones. Tenemos cuatro activos. Una red mundial, un base de datos del manejo sostenible de la tierra global y capacitaciones a nivel nacional, regional y local. Y herramientas metodológicas. Ok. Esto es nuestra base de datos recomendada por la Convención de la lucha contra la desertificación. Y podemos ver cuántas personas de todo el mundo de diferentes países usan las bases de datos para tomar mejores decisiones.
Podemos ver que más de 1,000 prácticas que tenemos en esta base de datos. Tenemos un acceso libre y abierto. Este es el vínculo. Ok. Estos son los datos fundamentales. La riqueza de experiencias que tenemos en esta base de datos con cuestionarios de tecnologías y enfoques. Aquí un ejemplo con toda la información de una tecnología. Describimos qué, cómo, las especificaciones técnicos, costos, dónde es, los impactos, los beneficios. Y al fin generó automáticamente un sumario con la información que te dan de datos. También tenemos módulos adicionales para el beneficio del carbono y la adaptación al cambio climático. No las puedo presentar, pero tienes enlace aquí. Ok, para la evaluación de la neutralidad de la degradación de la tierra, registramos los tres indicadores: productividad, cobertura y carbono de este lugar, y también otros indicadores: seguridad alimentaria. Podemos ver aquí: seguridad alimentaria es aquí. Sí. También inundaciones río abajo, un impacto fuera del sitio que afecta el agua y muchos más indicadores. Esto significa que tenemos para los sitios con buenas prácticas toda esta información y la referencia geográfica. Esta es otra herramienta que es uso en muchos países para el mapeo de la degradación y el manejo sostenible de las tierras. Un ejemplo de Panamá, pero también en Ecuador y también se usa en diferentes regiones de Colombia. Eso es solo para demostrar que tenemos un acuerdo de colaboración y soporte de la convención de la desertificación y los países a diferentes y diferentes organizaciones. BOCAT, ustedes pueden ver cuál he incluido. En esta colaboración. Utilización de herramientas, capacitaciones, también en enlace entre ciencia y implementación. Hemos documentado cómo utilizar datos de BOCAT en esta publicación. El valor de las prácticas documentadas y sus impactos para la neutralidad de la degradación de la tierra. Cómo utilizar el mapeo participativo para evaluar la neutralidad de la tierra para tomar decisiones para la restauración de la tierra.
tienen un enlace al periódico. Esto es el mapeo. También el enlace. Un otro artículo junto con Trends.earth nos damos cómo podemos verificar si los sitios con MSD han mejorado la productividad y que las prácticas tienen el mejor impacto en la productividad. Las prácticas de MSD se indican con un marco. Puedes ver, estos son las prácticas MSD, ¿eh?, con este marco. Podemos ver la productividad de estos sitios se compara con áreas vecinas donde no tenemos información sobre el manejo de la tierra. Podemos ver los sitios con MSD tienen más aumento de productividad. Podemos ver eso aquí, también aquí, en este, ya, cubierta mejorada, manejo de pastero, agrosilvicultura. En esto podemos ver más diferencias con los lugares que tienen el manejo sostenible que en este sistema de Avocat. Para el trabajo de campo, comparamos si el mapeo muestra la buena y mala gestión de la tierra. Podemos comparar el sitio documentado en Bocat como una buena gestión de la tierra con la interpretación de la imagen de satélite. Estos son lugares que tienen prácticas buenas. Esto es una práctica. Ahora veamos algunas experiencias de campo comparando la interpretación de imágenes de satélite y la realidad en el campo. Por ejemplo, la productividad verde, pero en esta situación son plantas invasivas y tenemos una severa degradación de la vegetación y también de la productividad de la tierra. ¿Qué hacemos en esta situación? Todos son plantas invasivas. Es un ejemplo de Kenia y también de Etiopia. Cuatro ejemplos de verificación de cambios en la productividad. Comparación entre Trends Earth análisis y observación del campo. El primer lugar roja una plantación de la mandioca en Camboya. Un cambio reciente de bosque secundario a tierra cultivo. Pero no sabemos si esto es realmente degradación. Depende de la gestión de la tierra. Puede ser una degradación. El segundo es en este lugar, aquí. Tenemos en Etiopía. ¿Dónde es? En Etiopía, plantación de eucaliptus en muy buenos suelos fértiles. Los
agricultores están haciendo esto para obtener más dinero de la venta de eucaliptos que de cultivos alimentarios. Esto se presenta como verde para la productividad, pero sabemos que los eucaliptos degradan este fértil suelo agrícola. El tercer, el cuarto ejemplo, un riego de arroz. A la izquierda, un antiguo sistema de riego muestra una situación estable, color amarillo. Muy bien, ok. A la derecha, muy cerca también, un campo de riego, pero de color verde, oscuro. En este lugar, el riego ha aumentado y ahora producen 2 conchecas por año. Antes fuera solo uno. Se muestra en verde, acuerdo para la protección. Comprar las imágenes de satélites con la realidad de campo es muy interesante y ayuda a la interpretación. Eso los haremos en Colombia. Tenemos otras herramientas muy útiles, una aplicación móvil, Jeff va a presentar, para registrar uso de la tierra, manejo del suelo, cobertura, salud del suelo, salud de la vegetación. Y usamos esta información para mejorar la interpretación de imágenes satélites. Ok, Jeff va a demostrarlo. Vamos a Colombia, en esta cuenca de Cusiana, sabana inundables. Podemos ver muchas áreas rojas y algunas muy verdes. Tenemos muchos cambios en este lugar. Los lugares verdes aquí pueden ser bosques. Podemos ver bosques. La mayoría de esto es nuevos esquemas de riego. Una última cosa que me gustaría mencionar, cómo se refleja la degradación del agua. La degradación del agua, la salud de los ríos y sus cuencas hidrográficas están conectadas. Para mí, me gustaría en Colombia que podemos discutir un poco degradación del agua y cómo crear un indicador adicional importante para inversión en restauración. Sé que primero tenemos que abordar los 3 indicadores de la convención. Sin embargo, creo que deberíamos encontrar una manera de incluir el agua. Esto es de Kenia. Podemos ver en la misma zona que los picos de las inundaciones aumentan. Esto es de 60 hasta 2010, los picos aumentan y el mismo lugar, el mismo tiempo, disminuye el caudal del río en la estación seca. Okay. En el mismo lugar tenemos demasiado y luego muy poca de agua. Es una degradación fuerte. Y esto es en Colombia. Podría ser interesante discutir esto más al fondo en Colombia, por ejemplo, por la cuenca de Cusiana o Magdalena.
¿Cómo abordar la cuestión del agua, los cambios de los causales de los ríos y la calidad del agua? Ok. Hans Peter, hay unas preguntas en el chat. Olga y Freddy, ambos les interesaría si puedes compartir o ahondar en el tema de los eucaliptus. Pregunta Olga si puedes compartir la referencia y si ese sitio está degradándose. Okay, let me quickly finish. I'm just about to finish. I have two more slides and then we can. Okay, so Vocata está incluida en tres países y ahora tenemos también incluido en Price 3 en Price 4. Aquí los vínculos. Ok. También el vínculo a los artículos. Tenemos 4 artículos. El último, las experiencias hasta ahora, cambiando local, nacional, local. Parece que los sitios de buenas prácticas de gestión de la tierra están bien presentados con la productividad creciente. Muestra una reducción de la degradación. Bueno, la degradación del agua no está bien representada. Un aumento en el riego es positivo, a menos que lo declaramos en el cambio de cobertura. Las especies innovadoras se evalúan como verde positivo. No se considera el cambio de calidad de la vegetación. Toda la forestación es positiva, incluido si las especies seleccionadas degradan el suelo, la biodiversidad y la infiltración del agua. No se refleja la partida de la biodiversidad, más veremos durante el trabajo del campo. Muchas gracias. Okay. So, Ingrid, there's a question in the chat, huh? Yes, there's a question about eucalyptus. Okay. If you can further talk about the eucalyptus. Okay, maybe I'll do that in English. Yes. There are large areas in Ethiopia that have very good soil, and they used to be the areas that produced most of the food crops for that region and also for the capital. And now there's a big demand for eucalyptus poles for construction in Addis Ababa and in other cities. And the people have changed. Instead of producing food crops for the market, they're only producing eucalyptus. So a huge area, and I traveled through that area with the app in my hand, showing everything green. So the productivity indicator was green at that time when I had that assessment by the satellite. And yet it is eucalyptus plantation, and we know after several years of eucalyptus on these soils are losing productivity. So it's green on the assessment. In reality, it's a big change of the land use and in the long run, a degradation of the soil. Is this clear? Yes. May I say something? Is yes, we know that there are several negative impacts, not only from eucalyptus, also other
foreign species. They are from basic soils, and our soils are mainly acid soils. Yes, mm-hmm. But we would like to have some references because sometimes people, they don't want to have the references so we can show them, because I have some of them from Bandana Shiva or other parts in the world, but in Colombia we don't have too many studies about the negative impacts from those trees. Thank you. Thank you. It's a general observation, you know, that in all this assessment, there's a danger that in the end we say all the tree plantations are good. And I've seen many bad ones also in India and other places that have actually increased erosion in those forests, reduced infiltration, and that's why we are losing some of the springs for the villages. But it would all show in green if we are not aware that is a, that this plantation is not adequate for that place. I will look through other comments, but maybe you can continue. Yo tenía uno. Nosotros tenemos, bueno, esa discusión de las especies introducidas y particularmente el eucalipto, lo llevamos hace muchísimos años. O sea, yo estudiaba ingeniería forestal en la Nacional de Medellín y siempre ha sido una discusión ahí complicada. Pero realmente, por ejemplo, los reforestadores sí dicen que se necesita tener, obviamente, los suelos, o sea, porque ellos están trabajando para producir madera. Entonces, ahí hay una discusión. Ellos dicen, no, pues nosotros estamos trabajando los suelos que requerimos. Y aquí me parecía importante comentar que la UPRA se hizo un ejercicio de zonificación de plantaciones comerciales. Entonces, es también clave tener en cuenta, pues, que para eso se usaron varios indicadores. Yo no sé si nos está acompañando alguien de la UPRA en este momento, pero esa discusión sí es una, pues una discusión de no acabar, de nunca acabar, y según entiendo, y pues creo que así fue, cuando aquí se hizo la resolución, la resolución para reglamentar la frontera agropecuaria, se incluyeron algunos aspectos para poder sacar unas de las áreas, obviamente, de importancia ambiental y otros ecosistemas estratégicos que no deben estar dentro de esa frontera. Tenemos ahí algunas discusiones en algunas regiones del país, pero pues lo que está reglamentado fue lo que se sacó de la frontera. Entonces, pues en este caso sí sería, pues es importante mirar como particularmente dónde se pudiese hacer dicho análisis, y es importante, sobre todo, por ejemplo, para la zona de la Orinoquia, que me parece clave, que ahí sí tenemos muchas plantaciones de especies introducidas. Sería algo interesante poderlo trabajar, o sea, poderlo mirar también en un futuro con la aplicación y demás. Era eso. Thank you. This confirms this observation that we have to be very careful with interpretations and go to the field and see what kind of change has been made, what species, for instance, have been introduced, and what impacts they really have. That's why it needs that additional field assessment, also what Jeff Herrick is doing, that you have sites and you see what kind of land management do you have here, what are the species that you have, and what is the health of the soil, can we observe any degradation? The second thing is really one of my concerns, and I know it is not so important at the moment for the UNCCD reporting, but I'm very worried about water, the water situation, and the connection between land use, land management, and water. And that to me is something that I'd like to then also discuss in Colombia and see whether we can advance or whether this is also in Colombia an important issue.
Les puse en el chat unos links de algunos artículos de un investigador que se llama Jobashi, acá en Argentina. También es un problema el tema de la forestación de pastizales y con eucaliptus que secan los suelos. Y hay muchos artículos que ha publicado, por ejemplo, los impactos que tienen también a nivel de salinización de los suelos, la forestación en estas zonas. Así que en el chat, para los que pedían algunas referencias, pueden encontrar y pueden buscar más también. Y hay un artículo que se llama reciente, que es Pitfalls of Tree Planting, que habla un poco también de esta problemática. No solo a nivel de eucaliptus, sino en general de lo que comentaba Hans-Peter. Con respecto al agua, hubo un comentario, Hans-Peter, que se viene trabajando. There is a comment, Hans-Peter, que se viene trabajando un protocolo para el seguimiento y monitoreo de ecosistemas acuáticos en el IDEAM, en la Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental. Así que bueno, si es de interés, podemos discutir también al final este tema, si les parece, para no ir perdiendo el ritmo y que no nos vayamos de tiempo, que todavía quedan dos partes, pero si hay alguien más que quiera hacer algún comentario. Hans-Peter, ¿hay algo más que quieras compartir? ¿O pasamos? Yes, I will also put a link into it just to show an example from the Himalayas, where we looked at there it's pine trees that have really replaced the natural forest. And that's the example where then it has changed the whole hydrological cycle. And we have now losses of many, they talk about millions of springs that in the Himalayas are disappearing. And in many cases, it's this land use change. Climatic change cannot explain these big changes in the spring and the river water supply. I will put that article. It's a policy brief. It's in English from the Himalayas. Bien, gracias, Hans-Peter. Bueno. Ahora les voy a compartir pantalla, les voy a mostrar un poquito, vamos a explorar. ¿Ven ahí mi pantalla? Sí. Bien, les voy a compartir el link y les pido que antes de ponerse a jugar con el sistema, me escuchen así. Así les muestro cómo, qué es lo que hay, cómo funciona y para qué lo vamos a usar. Después pueden, es un link que pueden acceder, esto es libre, es gratuito, y lo pueden difundir, usar cualquier persona. No se necesitan ni credenciales, ni password, ni tampoco saber nada de sistemas de información geográfica. Está pensado para que sea simple de usar y de entender. De cualquier manera, esto es un trabajo que está en pleno progreso, es una primer versión, y la idea es que la sigamos desarrollando juntos en lo que queda el proyecto de Tools for el DIEM, y que quede como una herramienta útil para investigadores, para tomadores de decisión y demás. Entonces, todas las ideas que tengan o cosas que les parezcan importantes que agreguemos, lo podemos seguir discutiendo. De hecho, hay varias cosas que no llegamos a poner para hoy, que ya fueron compartidas, y que, bueno, lo seguiremos haciendo. Pero ya hay bastante para mirar. Entonces, esto es una aplicación de Google Earth Engine. Google Earth Engine es realmente algo que cambió las reglas del juego y que facilita un montón el procesar imágenes, procesar datos espaciales en la nube.
además es una, es un tiene un catálogo, tiene un montón de productos que uno puede acceder fácilmente y que ni siquiera necesita descargarlos. Antes esto era muy diferente. Y además tiene esta posibilidad de generar estas aplicaciones. Entonces, ¿cómo está compuesta esta aplicación que hicimos para Colombia? Ven que hay tres paneles, ¿no? A la izquierda tenemos un panel informativo, acá pusimos los mails de Olga y de Reinaldo, pero esto se puede cambiar. La idea es agregar también el logo del ministerio y de otras instituciones. Este panel se puede cerrar, se puede ver tanto en inglés como en español. ¿Lo ven o está muy chiquitita la letra? ¿Se veía bien? Sí, así está mejor, así está mejor. Ahí está mejor, bueno. Y después tenemos acá para elegir qué es lo que, porque podemos ver la información a escala nacional o a distintas escalas espaciales, según, por ejemplo, en este caso pusimos departamentos y tenemos departamentos, municipalidades, pero podemos agregar cuencas y subcuencas u otra delimitación que a ustedes les resulte de interés. Por ejemplo, áreas biogeográficas o lo que les parezca que puede ser incorporado, lo podemos incorporar. Entonces uno va a obtener información para esas distintas unidades espaciales. ¿Qué información? Bueno, están estas capas que hemos agregado, que, como les decía, se pueden cambiar. Por un lado pueden ver los departamentos, las municipalidades, acá agregamos las prácticas de WOCAT, que fueron documentadas, las prácticas de manejo sustentable de tierras, que fueron documentadas en la base de datos de WOCAT, que si acá eligen WOCAT buenas prácticas, hay que hacer un poquito de zoom, para hacer, le vamos a sacar topografía, a ver, esperemos que funcione, esto es muy nuevito, por favor seleccione un punto, vemos en distinto color las que son tecnologías, approaches y prácticas que fueron reportadas en el PRICE para Colombia, y cuando hacen clic, acá ven el nombre de la práctica y pueden ir directamente a la página donde está documentada y está toda la información de esa práctica. Acá además lo pueden ver así o pueden imprimir el sumario como PDF o en el navegador. Y les aparecen los que les estaba mostrando Hans-Peter, donde tienen la descripción de la práctica, tienen la clasificación, bueno, el cómo, dónde, cuándo, los costos y demás. Entonces, tenemos esta es la capa de buenas prácticas. No sé si hay alguien de AgroSavia presente, pero AgroSavia tiene documentadas un montón de prácticas para Colombia, se firmó un Memorandum of Understanding con WOCAT y bueno, eventualmente sería bueno agregar las otras prácticas que haya en Colombia, aunque no estén en la base de datos de WOCAT, y si se pueden agregar mejor en la base de datos de WOCAT, pero podría ser algo de las tareas que restarían para hacer, agregar en la aplicación de Colombia otras prácticas que hayan sido documentadas en el país. Bueno, después pusimos una capa sobre áreas clave de diversidad, porque uno siempre busca hacer sinergias con otras metas y otros objetivos de desarrollo sustentable. Entonces, un poco la idea de este sistema es orientar también a la selección estratégica de sitios donde implementar nuevas prácticas, y si uno considera estos otros indicadores, por ejemplo, áreas claves de diversidad, áreas protegidas, puede priorizar aquellas áreas donde se sabe ya que hay más biodiversidad, que no están protegidas y demás. Bueno, el de topografía recién lo vimos. Cobertura del suelo, pusimos un mapa de Copérnicus, que tiene 100 metros de resolución, del 2019, recategorizado en estas 7 categorías que son las que usa la convención. Colombia tiene sus propios mapas de cobertura, y no llegamos, pero la idea es
incorporar esos datos nacionales de cobertura. Así que en los próximos días pueden ir mirando la aplicación, o yo les voy a avisar a los que estén interesados también de cómo se vaya actualizando, me pueden escribir y los mantengo al tanto de cada cambio que le vamos haciendo. Pero bueno, por ahora está este mapa de cobertura para Colombia, próximamente a modificarse por el mapa nacional de cobertura, para el cual habría que también elegir qué categorías, ¿no? Porque tiene un montón de qué nivel y qué categorías queremos incluir. Bueno, esta otra capa, cualquier duda que tengan, por favor, interrúmpanme, ¿no? Porque la idea es que esto sea dinámico y que si tienen alguna duda, me vayan preguntando. Este indicador es uno de los indicadores de NDT. Estuvimos hablando mucho al respecto en los talleres anteriores, y como hemos visto, hay distintas formas de calcularlo. A esta le pusimos el nombre FAO y le pusimos el periodo. Básicamente, para los que no han estado, este indicador proviene de un análisis temporal, un análisis de series temporales de NDVI, que es un índice verde, que es una estimación, un proxy de la biomasa, de la productividad de la vegetación. Entonces, lo que uno tiende a ver, lo que uno ve analizando la serie temporal, es si ese verdor, esa productividad, va en aumento, está estable o va disminuyendo. Como les decía, según cómo uno lo calcule, hay distintas metodologías. En Trends.Earth está bien explicado que hay distintos subindicadores, que los vimos, el de performance, el de trayectoria, el de estado, que se calculan por separado y luego permiten obtener estas categorías de dinámica de la producción, de la productividad, pero también hay otras metodologías, y acá agregamos este mapa que tiene datos del 2001 hasta el 2020, y que si quieren más información pueden hacer clic en la I. La idea también es seguir poniéndole estas I de información sobre cada capa, y tienen acá, está el código de cómo está calculado, tienen las referencias y demás. No me voy a detener explicando, pero básicamente lo que nos muestra esto es que en las zonas rojas se ven tendencias negativas, se ve que la productividad está declinando, y eso en el marco de la UNCCD, del reporte del EDN, se considera degradación, potencial degradación. Que bueno, un poco era lo que decía Hans-Peter, que también va a haber que reportarle a la convención si, por ejemplo, hay falsos negativos o falsos positivos. Hans-Peter mostraba casos, por ejemplo, de falsos positivos. Los eucaliptus, por ejemplo, podrían ser un falso positivo, ¿no? Vemos que aumenta la productividad, decimos está todo bien, pero en realidad se está degradando la zona. Bueno, y aquí estos seis mapas son los mapas que obtuvimos con Trends.Earth, que Conservation International los compartió, que también los pueden obtener ustedes cuando deseen, usando el Trends.Earth, los pueden calcular ustedes mismos, cambiándole los parámetros que quieran. ¿Y por qué hay seis mapas distintos? Y esta es la parte difícil de explicar, porque en este nuevo periodo de reporte, nosotros vamos a comparar dos periodos diferentes. Un periodo de base, o de línea de base, o baseline, que va entre el 2001 o el 2000 y el 2015, ese es nuestro periodo de base, con el periodo de reporte, que es el periodo de este PRICE 4, que teóricamente es del 2016 al 2019. El tema es que para calcular los indicadores de este nuevo periodo de reporte, para la productividad de la dinámica de las tierras se usa un periodo más grande, del 2005 al 2019, para tener 15 años
de datos, porque si no estimar tendencias con solo cuatro datos, por ejemplo, que si fueran cuatro años, no sería muy fiable. Entonces, bueno, se ha definido hacerlo así, ¿no? Pero básicamente este es el resultado de esto lo debería haber puesto en castellano, ¿no? El Objetivo de Desarrollo Sustentable 15.3.1, que es NDT, ¿no? Para el periodo de reporte. Y el tercer mapa es un mapa que se llama de progreso o de comparación de los dos periodos. Y aún no está totalmente decidido en la convención cómo calcular esto. De hecho, Alex, que está presente, le podemos preguntar si fuera necesario, que él está de Conservation International trabajando a la par de la UNCCD para terminar de definir estas cosas. Esto se va a cambiar próximamente, probablemente se van a hacer nuevas estimaciones para comparar la línea de base con el periodo de reporte. Pero bueno, los que tenemos acá es lo último que hay y lo que hasta ahora es lo aceptado. Entonces, por ejemplo, veamos un poco los datos. Esto es lo que, usando el mapa de productividad de la Tierra de TrendCert, nos da el SDG para el periodo de base. Esto es lo que nos da para el nuevo periodo. Entonces, fíjense la gran diferencia, ¿sí? Primer cosa que a mí me llama la atención a escala nacional, porque esto podemos hacer zoom in, zoom out, ¿no? A escala nacional, fíjense qué diferencia. Estamos hablando de un periodo de base y un periodo de reporte. Yo les pregunto a ustedes, como expertos nacionales, ¿a ustedes les parece que esto es representativo de lo que pasó en Colombia en estos dos periodos? ¿Que es real que puede haber tanto cambio? Fíjense, acá tenemos estos gráficos, esto es a escala de todo Colombia, donde tenemos la proporción de las tres categorías, lo negro es que no hay datos, en la línea de base, en el nuevo periodo y en la comparación. Entonces, como que habría una gran mejoría, ¿no? O sea, inicialmente, según esta estimación, había un 19% degradado y eso disminuyó a un 13-14%. Y había un 19% que estaba mejorando y aumentó un 22%. Finalmente el cambio es que hay un 33% de mejora y un 14,9% de degradación. A mí me parece que es como... No voy a decir nada, que es lo que a mí me parece. Les pregunto a ustedes, ¿qué les parece? ¿Les parece que esto es representativo de lo que sucede en Colombia? ¿Que puede haber tanto cambio entre un periodo y otro? Perdón, ¿nos puedes repetir los años? ¿Entre qué años y qué años? Bueno, esa parte es complicada. La línea de base es del 2000 al 2015. Es la misma que reportaron en el Price 3. Sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan? En el Price 4, en este que empezamos ahora, el periodo de reporte es del 2016 al 2019. Porque son 4 años. Sin embargo, para reportar para esos 4 años se usa un mapa de dinámica de la productividad de la Tierra que va entre el 2005 y el 2019. Pero yo lo pienso como que uno estaría comparando, teóricamente uno está comparando lo que pasó en la línea de base y lo que pasó en el price, en el periodo de reporte, que es del 2015, 2016 al 2019.
Yo creo que, discúlpame, yo intervengo. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo pienso que, pues, primero, digamos, como en sentido de comparación, pues, digamos, teóricamente uno es una buena pregunta la que hizo Freddy, porque, pues, digamos, la idea sería comparar 4 años versus 4 años para que haya una temporalidad comparativa. En ese sentido, claro, el primer resultado pues arroja algo bien distinto a lo que arroja el PRAIS 4. Pero por otro lado, digamos, el tema de este indicador de verdor, digamos, yo pienso que debería ser consistente también en la temporalidad, es decir, el verdor debería compararse también 4 años del periodo base versus los 4 años del periodo posterior. O sea, para que uno haga una comparación, por ejemplo, digamos aquí como se está trabajando en Colombia el sistema de monitoreo de degradación de suelos, la idea es hacerlo con una temporalidad regular. Por ejemplo, si hace 10 años se hizo el mapa de erosión, la idea es que próximamente se debería hacer, o se manejará cada 5, cada 10, cada 15 años, pero que esa regularidad sea igual para que sea en el tiempo comparativo. Eso es una situación. Pero lo otro es que, digamos, esa situación de las franjas de mejora, pueda que no sean mejoras, sino pueda que el sensor haya detectado temas de cultivos. Pero, como hemos hablado en otros talleres, esas zonas de cultivos pueden estar, digamos, tapando desde el satélite, desde el sensor, surcos y áreas degradadas, por ejemplo en los cultivos de plátano que se ha hablado, o en zonas donde hay café, o bueno, diferentes sistemas de cultivos que tienen follaje extenso. Entonces es posible que ese incremento verde se deba a que más bien se ha expandido la frontera agrícola y que se reporte con mejoramiento, pero en realidad debajo de esas zonas o ese follaje haya degradación, tanto por degradación como por erosión, pero también pueden haber procesos de salinización y otros tipos de degradación de suelos. Bien, muchas gracias. Sí. Otra observación es que durante 15 años podemos haber tenido 2 o 3 periodos niños de extrema sequía. Entonces puede que haya bajado el índice de productividad. Pero en 4 años es probable que no hayamos tenido los fenómenos del niño o de sequías o las sequías, sino más bien al contrario, de pronto un fenómeno de extremas lluvias. Entonces yo pienso que habría que tener que, pues a ver, que podría estar relacionado, ¿no? Que no tengamos los suficientes periodos y esto, digamos, claro, estaríamos diciendo, si no fuera efecto, o no teniéndole en cuenta el efecto de niño o niña allí entre una temporalidad de 15 contra una de 4 años, como decía Daniel. Sí, ese es un factor muy importante, porque también, Paola levantó la mano, ahora le damos la palabra, también el periodo que uno elige va claramente, o sea, tiene mucho efecto en los resultados. Si uno elige un año más, un año menos, si justo fue un año con niño o no, van a cambiar muchísimo los resultados. Por eso es tan importante este análisis con conocimiento experto. Paola. Hola, buenos días. No, pues sí, de acuerdo con lo que dice Daniel y Freddy, creo que varias veces alcanzamos a discutirlo hace un tiempo. Pues bueno, hay zonas, yo creo que sí tiene mucho que ver con el verdor lo que dice Freddy, porque hay variaciones, pues, o sea, donde dice degradación, que son pues muy claras, lo que es, digamos, Caquetá y Guaviare, que son las zonas de la Amazonía. Esas pues claramente sí, pues han perdido la vegetación y podría hablar uno de degradación, pero por ejemplo a mí me llama mucho la atención al norte del Caribe. Llega un momento en que en la primera capa, la de línea base, que sale muy, con muy alta la degradación. No sé a qué se pueda deber eso, porque pues son zonas que ya de por sí están degradadas, no sé, o sea, dentro de la degradación mira más degradación aún. Y también, por ejemplo, la Guajira, que es la punta arriba, no sé si esa señal de degradación, que es un ecosistema que es desértico y que sí, pues sí, claramente tiene un efecto de degradación, no sé si ahí la lectura puede ser diferente, porque pues realmente un proceso de degradación natural, bueno, entiendo que también es de pronto difícil de clasificar.
Y lo que hablábamos también mucho era el Chocó y algunas partes de la Amazonía, que digamos que para poder explicar por qué se presentan zonas de degradación al interior de áreas de bosque, especialmente en la Amazonía, bueno, pareciera que coincide un poco con los ríos, pero empieza a mostrar señales en otras partes que son bosque. Y creo que también llega un momento que hablábamos también que se satura como el satélite, no sé, sobre todo en el Chocó, que hay tanto problema con pues, tanta saturación por humedad también que esté afectando esos valores de NDVI. Porque sí hemos, yo he estado usando estas capas pues para varios ejercicios, pero a veces sí, digamos que las señales pueden ser un poquito confusas, pero creo que, que es más por el NDVI y no sé cómo subsanar eso. Porque pues hay señales que sí, por si son degradación, pérdida de cobertura, otros que es degradación natural, otros que son por pérdida, digamos, no, lo que sé yo, más degradación. Entonces hay partes en que no sé cómo a veces explicarlas, y cuando uno ya está usando la herramienta y para un tomador de decisión y le pregunta a uno, pero ¿por qué está esto así rojo si aquí tenemos áreas de bosque? Entonces ahí es donde pienso que es un poco complicado, pues como que entiendan también que pues uno tiene las limitantes desde las herramientas que se usan con sensores remotos, pero cómo entrar a explicarlo me parece a veces como un poco complejo. Perdón, estaba silenciada. Gracias, Paola. Sí, es tal cual lo dices. Justamente la Guajira, que fíjense, yo elegí la Guajira acá, y inmediatamente toda la información que aparece en el panel de la derecha se actualiza para la Guajira. Y fíjense lo contrastante de estos dos gráficos de barras. ¿Qué son estos dos gráficos de barras? Bueno, corresponden a el primer gráfico de barras son estos tres mapas que estábamos viendo, ¿no? La línea de base, Price 4 y Progreso, en este caso para la Guajira, utilizando el mapa de productividad, de dinámica de la productividad de Trends.Earth. Pero, ¿qué es este otro gráfico que les diría que es casi opuesto? Bueno, son estos tres mapas, que son exactamente el mismo periodo, el mismo resultado, o sea, estamos mapeando lo mismo, o sea, el SDG 15.3.1, línea de base, Price 4 y Progreso. Recuerden que el mapa este de Progreso lo vamos a tener que actualizar porque va a estar cambiado. Esto es lo que informa, por eso dice default acá, es lo que informa por default en el Price 4. O sea, el Price 4 viene precargado con los datos que usan al mapa de productividad de la tierra producido con la metodología del JRC. ¿Qué quiero decir? Acá es los mismos datos, porque es NDVI el mismo periodo, pero es una metodología diferente, y fíjense que da todo estable. A diferencia de, por ejemplo, miremos, esto es línea de base, usando el de dinámica de productividad de Trends.Earth, y esta es línea de base usando el dinámica de productividad del JRC. Esto es usando para el periodo de reporte Trends.Earth, y esto es usando el del JRC. Entonces, las diferencias son enormes. Si lo vemos a escala nacional, más aún. La Guajira es como muy característico también que según lo que se haga, hay como mucha incerteza en esa zona. Fíjense, esto es el Price 4 con Trends.Earth y este es el periodo de reporte con el JRC. Esto es la línea de base con el mapa de productividad de Trends.Earth, y esta es la línea de base con el mapa de productividad del JRC. Entonces, a tu pregunta, Paola, a tu comentario de qué se le dice a un tomador de decisión cuando ve cosas que no tienen sentido, no tengo una respuesta ideal para darte, pero lo que yo hago en mi experiencia es mostrarle este tipo de cosas, y justamente decirle que los mapas son representaciones de la realidad y que es muy necesario comparar distintos mapas con distintas bases de datos con distintos algoritmos y usar el conocimiento de los
que conocen y la verificación a campo para definir si el mapa tiene sentido o no. Si el mapa no tiene sentido, no hay que usarlo, hay que buscar una alternativa mejor, si es que la hay. Y si no la hay, se usa el mapa, pero se reportan o se conocen las limitaciones, digamos. No usarlo con los ojos cerrados. No es la respuesta que generalmente un tomador de decisión quiere porque quiere una solución. Pero no hay otra, porque es la realidad, es lo que pasa, uno tiene que, para mí, digamos, ser claro al respecto. Bueno, entonces, ¿hay algún comentario? La península de Guajira, dice Carlos, tiene un proceso natural de certificación y no es una medida. De certificación natural y antrópica, dice Freddy. Bien, sí, para la convención, la desertificación, los procesos de degradación de origen natural o de origen antrópico, los dos son tomados en cuenta, los dos importan. No hay hasta ahora, cuando uno reporta el porcentaje degradado, esa diferenciación. Sí, hay partes en el reporte donde la convención pide cuáles son las causas, cuáles son los procesos de degradación. No sé si en este nuevo reporte eso va a estar, pero ahí uno puede ahondar un poco más. Y también, Paola, vos preguntabas cómo hacer para poder solucionar y poder tener mapas que expliquen más cuáles son las causas que están por detrás y también los impactos. Bueno, en eso está la metodología que Colombia ya la aplicó en la zona de San Juan de Napomucemo, no, nunca lo digo bien el nombre, pero que es el mapeo participativo, donde se puede usar esta información, pero donde los expertos responden un cuestionario donde dicen el grado de degradación, las causas, y después eso uno lo puede mapear. Por ejemplo, en Colombia se hizo a escala subnacional, pero en Ecuador se hizo a escala nacional, y es un proceso bastante intenso y demandante, pero que trae muchos beneficios, porque uno puede tener un mapa con más información y validado, y todo el proceso en sí también ayuda a la discusión y a mapear mejor cuáles son los procesos. Sí, Freddy. Freddy, ¿levantaste la mano? Sí, gracias. Volviendo a hablar de la Guajira, de todas formas, en la Guajira, pues la vegetación natural no tiene la misma densidad, ni el mismo vigor, ni la misma biomasa que otros tipos de bosques de zonas andinas, de Amazonas, o incluso de la Orinoquía. Entonces, yo pienso que está un poquito exagerado cuando se coloca todo como que está en degradado, ¿sí? Pero sí, nosotros hemos encontrado en la Guajira que hay zonas donde se tala el bosque, ese bosque pequeño que hay allá, y es mucho más sensible, es más frágil esa región. Degradar allí es más, las talas son, el impacto es mayor que cuando se tala, por ejemplo, en zona andina, que vuelve y se recupera por la humedad, la vegetación. Entonces, pienso que si está todo el departamento en rojo, estaría muy, muy, muy crítico allí, porque todavía hay muchas zonas donde hay bosque nativo. Lo que pasa es que ese bosque seco no tiene el mismo vigor ni la misma exuberancia del otro, de otros tipos de bosques tropicales o ecuatoriales, más bien. Totalmente, y eso, por ejemplo, pasa en muchos países, por ejemplo, de Asia Central. Kazajstán, por ejemplo, es un país que cuando uno mira estos mapas, lo ve todo rojo a todo el país, que además es un país muy, muy grande. Y eso es porque es más que nada desértico y tiene muy, muy baja productividad en general. Entonces, cuando uno analiza, le da todo rojo y no está pudiendo el algoritmo y la información diferenciar, que es una cuestión de que hay baja productividad basal, digamos, ¿no?
Y acá estamos usando exactamente el mismo algoritmo para comparar lo que pasa en el Amazonas con lo que pasa en la Guajira. Y bueno, son parte de las limitaciones que es bueno tenerlo en cuenta. Acá, este mapa que ahora les estoy mostrando es el que va del 2001 al 2020. ¿Por qué lo incluimos este mapa también? Porque uno, además de reportarle a la UNCCD, quiere poder mapear la degradación y poder tomar decisiones en función de estos mapas. Y tener información del mayor periodo disponible también es valioso. Nos da información complementaria. Ahora, a mí realmente lo que yo quiero seguir remarcando es, fíjense la diferencia que uno puede tener con dos sets de datos que son los, ambos están como parte de Transworld Earth, parte de la metodología sugerida por la convención, y los resultados los contrastantes que dan. Ustedes habían reportado para el Price 3, creo que era 7-8% de degradación, usando los datos por default. Han usado probablemente los del JRC y sus estimaciones nacionales decían que era mucho más alta la degradación. Bueno, puede ser por esto. O sea, fíjense que dependiendo, y ahora hay que volver a reportar el periodo de base, así que uno puede modificar esa nueva estimación. Y bueno, la idea nuestra también es un poco hoy abrir la puerta y dejar esta herramienta para que le sirva en el proceso nacional para comparar y empezar a ver un poco más cuáles son los mapas más representativos. También acá, bueno, está el mapa de carbono orgánico del suelo, este no es el de IFIC, es el del, acá tienen información, es el de la Global Soil Partnership, de la Alianza Mundial del Suelo. Pero no sé si ustedes tienen un mapa más nuevo, más actualizado de carbono orgánico del suelo. También creo que está el mapa de potencial de incorporación de carbono orgánico, que lo podríamos agregar, si les parece. Y después acá están los mapas de salinización y de erosión, para que también los puedan explorar y ver. Próximamente vamos a agregar también acá estadísticas para los distintos departamentos y municipalidades, que cuando uno hace clic o selecciona, no solo le da la cobertura, la productividad hasta el 2020, los que están en el de Trends.earth del reporte, sino también datos nacionales de salinización y de erosión. Este es el de susceptibilidad de salinización, y este es el de grado de erosión. Pero si hubiera alguno otro que quieran, podemos agregarlo. Freddy, no sé si quedó la mano levantada de antes. Sí. Hay dos mapas. Uno es susceptibilidad, que es el riesgo, lo que podría pasar en el peor escenario de que se salinicen de que ocurra este proceso en Colombia. Y el otro es la línea base de salinización. Y línea base sí es al 2016-2017, que fue el publicado en el 2019. Entonces, digamos, no sé si lo que se quiere ver es un modelo, lo que puede ocurrir sería susceptibilidad, pero no, ese no es el estado actual. Y el estado actual es también del IDEAN, del estado actual o línea base, el primer línea base para Colombia, que ese sería interesante tenerlo allí, porque ese sí nos dice en tal época la situación de la salinización en Colombia es esta. Yo no sé si es mi conexión, Freddy, pero no te escuché muy bien. ¿De nuevo? Pero no sé si soy yo o los demás lo escuchan bien. Sí, no, se estaba oyendo mal, se estaba oyendo muy cortado, Freddy. Bueno, hay dos mapas. Uno es susceptibilidad, y susceptibilidad es el modelo, lo que podría pasar en el peor escenario. Del estado de la salinización para el año 2016 y 2017, el año 2016. Línea base es
con datos de campo, con resultados de laboratorio, mientras que la susceptibilidad es solo un modelo con información secundaria. Entonces creo que es más importante línea base que susceptibilidad. Línea base de salinización. Ok. El otro. Sí. Claro, porque el de susceptibilidad era más nuevo, si no estoy equivocada. No. Por eso pusimos ese, pero es un modelo derivado y es más valioso. Se pueden poner los dos igual. El anterior, pero que es con datos de campo, digamos, como el estado. ¿Entendí bien? Se seleccionaron los lugares para campo, hacer el monitoreo. No te escuchamos, Freddy, ¿eh? Sí, no, que se seleccionaron los datos, las zonas para poder ir a campo con el otro mapa que sería el que faltaba incluir aquí. Lo incluimos. Y ahora no sé que está roto el link, pero bueno, se pone así la información para citar de dónde viene. También le podemos poner acá que es de IDEAM, sería importante, me parece. Acá, por ejemplo, está el de erosión, podemos trabajar también en mejorar la documentación, ¿no?, de cada capa, para explicar bien qué es este mapa que aparece aquí, ¿no? No sé, Freddy, si volvió el sonido. Y luego el mapa de línea base. Es un modelo. Línea base sí tiene una temporalidad. Quizás si lo escribís en el chat brevemente. Ah, lo puse. Primero se realizó susceptibilidad y luego se hizo el mapa de línea base. Ah, al revés. Bien, recordad que susceptibilidad es un modelo a futuro, mientras que línea de base sí tiene una temporalidad, 2016-2018, perdón, 2016-2017. Bien, vamos a agregar entonces el de línea de base de salinización. Perfecto. Bueno, entonces, bueno, un poco la idea es empezar a explorar y empezar a ver. Otra capa importante que ponemos es la de tendencia en las precipitaciones. Este es un modelito hecho por nosotros, donde muy simple, donde vemos distintas bases de datos que dan información climática, y donde está más rojo es porque... varios coinciden en que hay una tendencia negativa. Donde está un poquito menos rojo es que hay solo un mapa que indica que acá hay una tendencia negativa. Y viceversa con lo azul. También hay tendencias de precipitaciones del IDEAM, dicen Freddy. Bien, buenísimo. Las podemos cargar si les parece importante. Esa es la idea, que ustedes nos digan. La idea es que les quede algo también que sea de utilidad más allá del reporte. En varios países los hemos desarrollado estos sistemas y se pueden usar para hacer líneas de base, para identificar lugares y para eso, para que se usen. Lo importante es que tenga información importante. Después dice Carlos, por cuestión de escala solo se puede llegar a vulnerabilidad de salinización. El mapa base debería incluir el uso como una de sus variables. Sí, tenemos mapas, no sé si te referís, Carlos, en el modelo de salinización, o si te referís a agregar el mapa de uso de suelo en el sistema. Ahí le contestó Freddy. Bien. Bueno, esto por ejemplo es muy importante cuando uno ve y analiza cambios de productividad, porque, y volvemos a esto de si son antrópicos o naturales asociados a cambios en el régimen de precipitación, y bueno, o en las tendencias en la precipitación. Tener esta información complementaria ayuda también a interpretar qué es lo que uno tiene. Después hay un índice de fuego y un mapa de montañas con donde está este es el índice de fuego, donde uno ve recurrencia del fuego en este periodo, y uno de montañas usando la clasificación y definición de la Alianza Mundial de las Montañas, Global Mountain Partnership. Bueno, esto en realidad era la descripción básica de la aplicación, donde tenemos las capas para ver,
Y acá en el panel de la derecha, como les decía, por ejemplo, acá yo seleccioné Guajira, tengo la información, los gráficos. Cualquiera de estos gráficos, ustedes pueden hacer clic en el botón derecho y se pueden bajar el gráfico y se pueden bajar los datos, como un CSV, que los abren en Excel. ¿Sí? Lo lindo de esto es que muy rápidamente pueden ver a distintas escalas, no solo a escala nacional, como les decía. Bueno. ¿Tienen ganas de hacer un pequeño recreo o ejercicio para ver si les compartí el link, ¿no? En el chat. Para hacerlo un poquito más dinámico, les pregunto, según Trendcert, el SDG 15.3.1 con el LPD Trendcert, ¿no? ¿Cuál es el área con degradación en la línea de base del departamento de Valle del Cauca? Lo voy a poner en el chat. Si alguno tiene la respuesta, no pasa nada si no pueden o esté equivocada. Que levante la mano o la ponga en el chat. ¿Se entendió la pregunta? ¿Alguien me está escuchando? ¿O están todos se fueron de recreo? Sí, te estamos oyendo. Yo estaba metida buscándola. Bien. Gracias, Olga. Gracias. También los del proyecto de Tools pueden participar. A ver, ya tenemos respuestas. Qué emoción. A ver, entonces, hay que elegir el Valle del Cauca. Y después uno puede ir acá y mira acá y le da el área. Perfecto, perfecto, buenísimo. También otra manera de elegir lugares es con esta funcionalidad que dice selecciona en qué capa desea hacer clic. Entonces yo pongo departamentos, me pone todos los departamentos y por ejemplo quizás yo no sé el nombre, pero quiero... no sé, este departamento, que efectivamente yo no sé el nombre. Cauca, es distinto, ¿no? Un departamento es Cauca y otro es Valle del Cauca, ¿verdad? Sí, son distintos.
Entonces, acá uno puede elegir qué capa quiere usar para hacer clic. Por ejemplo, si yo elijo municipalidades, me aparecen todas las municipalidades. Bien, muy bien. Qué bueno. Gracias, Carlos, Paola, Olga, por probar. Porque un poco también la idea es que lo usen y que vean que no se rompe nada, ¿no? O sea, se puede tocar, si se traba, refrescan y listo. Bueno, acá yo elegí un hijo. Ingrid, ¿cómo es que tú dices que se baja el cuadrito? El cuadrito, acá ves esta flechita, Olga. Ah, vale, gracias. Haces así y se abre en una nueva solapa. Y acá a la derecha arriba lo podés bajar como PNG, que es la imagen, o como CSV, que eso se puede abrir en un Excel. Haces clic, a mí me lo abre directo en el Excel. Si no, pones abrir con... Mira, acá hay que arreglarle esto. Y acá te da... el área en hectáreas. Bien, bien, Freddy, también. Qué bueno. Qué bueno. Bueno. Bien, entonces, eso, bueno, les estaba mostrando que si uno elige acá municipalidades, uno puede agarrar y hacer clic ahí en una municipalidad y lo mismo les va a dar todo para esa municipalidad que en este caso yo hice clic, que es el Pau Gil. Bueno. Y después están estas funcionalidades que tiene la herramienta. Freddy, no sé si tenés la mano levantada. ¿Vieja o es nueva? No, no sé cómo bajarla. Bien, creo que hay que ir en participantes, y ahí uno puede bajar la mano, en la parte de participantes. Ahí uno puede elegirse a uno mismo y ahí baja la mano. Bueno, cualquier cosa me interrumpe, no hay problema. Esta funcionalidad de análisis de multicriterio a mí me encanta y me parece muy útil para nosotros también, para ir viendo cuáles son las zonas donde hay más diferencias en las distintas evaluaciones. Voy a volver a seleccionar todo Colombia haciendo clic en este botón acá abajo. Y le voy a sacar los departamentos y municipalidades. Voy a poner acá unas prácticas. Bueno, cuando uno hace clic en el análisis de multicriterio, esto para cualquier usuario que sabe usar el sistema de información geográfica, aún sabiendo es difícil de hacerlo en un GIS. Lleva tiempo. Primero, como verán, se actualiza el panel de la derecha cuando uno cliquea en análisis de multicriterio y tiene nuevos gráficos. En este caso tiene la productividad por uso de suelo y acá estamos usando el mapa que va del 2001 al 2020, pero si nosotros definimos un mapa que a ustedes les parezca mejor, lo cambiamos, y si queremos más categorías de LPD de uso del suelo, lo vamos a hacer con el mapa nacional y con las categorías que definamos. Bueno, más allá de lo que aparece acá, el análisis de multicriterio lo que nos permite hacer es lo siguiente. Hay dos versiones. Una simple, donde podemos empezar, por ejemplo, buscando dónde están los cultivos que tienen disminución o deterioro incipiente de la productividad. Y acá vamos a tener el resultado, las hectáreas, y vamos a verlos en rosa en dónde están. ¿Dónde se superponen estas categorías? Por eso lo llamamos análisis de multicriterio. Pero podemos ir a la versión avanzada, en la cual también podemos agregar más capas, más datos. Ahora pusimos cobertura del suelo, la dinámica de la productividad a largo plazo, montañas, grado de erosión, susceptibilidad a la salinización, que podríamos cambiar y poner el otro,
Y pusimos los dos de progreso que lo vamos a tener que modificar porque están por modificar en la convención cómo calcularlos a estos, pero bueno, los próximos días los vamos a reemplazar. Pero por ejemplo, miren qué interesante esto, ¿no? Vamos a ver, facilito, simple, cuánto hay de degradación según la comparación, por eso es progreso, usando el mapa de dinámica de la productividad de la Tierra de Trenzer. Uno pone calcular. Este hay que esperar un poquitito más porque es, no está precalculado. Y acá te da cuántas hectáreas habría degradadas según este mapa y dónde están. Y ahora voy a ver cuántas hay según el otro, con los datos por default. Es la mitad, ¿sí? Incluso este me permite, cuando no son muy grandes, me permite bajarlos como TIFF para usarlos en alguien que use G, si quiere eso, los puede bajar. Ahora, en uno hay 8 millones y en el otro hay 16 millones de hectáreas. Ahora fijémonos dónde se solapan, dónde coinciden. Y fíjense que coinciden solo en 2 millones de hectáreas. ¿Y dónde están? Acá. Toda la zona de la Guajira, por ejemplo, no hay coincidencia, salvo esos pequeños pixelitos que veíamos por ahí. ¿Sí? Pero de esos, uno dice 10 millones, el otro dice 8 millones, pero encima en lugares diferentes, porque solo coinciden en 2 millones de hectáreas, que son estas que están acá. Este análisis de multicriterio, vuelvo a repetir, lo podemos hacer para distintas zonas, ¿no? Si uno, por ejemplo, si yo pongo este departamento, me va a actualizar todo para este departamento y me va a dar también los resultados del departamento de Santander, del análisis de multicriterio de este departamento. Fíjense que en este departamento coinciden esos dos mapas en 71.000 hectáreas, las puedo bajar y es esta la localización. Uno puede agarrar y puede mirar con la imagen de alta resolución, a ver en qué casos está y qué casos no está. Sí, los videos después los vamos a, Carlos, van a quedar guardados. Van a quedar en el canal de YouTube, en el sitio de Conservation International del proyecto, los compartimos y también los podemos subir para que los bajen si quieren. Bueno, espero que les resulte útil esta funcionalidad. Podemos explorar distintas cosas, por ejemplo. Podemos decir y ver, bueno, a mí me parece, me quedo con el mapa de progreso de Trenzer y quiero ver en qué lugares hay coincidencia también que me dice que hay degradación y que yo sé que hay erosión severa, muy severa o muy severa, ¿no? Entonces busco calcular. Ahora estoy en el departamento, sigo en el departamento de Santander y me da que hay 23.000 hectáreas en las cuales coinciden estos indicadores, ¿no? Que el análisis de progreso dice que hay degradación y que además la evaluación nacional considera que hay erosión severa y muy severa. Entonces, bueno, esto uno lo puede hacer también a escala nacional y así puede ir definiendo cuáles son los criterios que más, o cuáles son las zonas donde hay más seguridad en que realmente ahí hay un proceso de degradación y cuáles no. También es interesante ver dónde no coinciden. Por ejemplo, fíjense qué interesante, me voy a volver a escala nacional. ¿Se me entiende o estoy confundiéndolos? Ustedes pregúntenme. ¿Me van siguiendo o es muy confuso? Ya voy a ir terminando, igual le voy a dejar paso a Jeff.
¿Hay alguien ahí? Hola. Sí, te oímos. Aquí estamos, gracias, aquí estamos. Es interesante el ejercicio. Muy sí, estamos colocando atención. Digan, ¿ustedes, pero se entiende o...? Sí, claro. Sí. Lo que toca es usarla. Lo que toca es usarla, sí. La práctica hace el maestro. Bueno, ya que estamos, le voy a hacer una práctica. A nivel de todo Colombia, ¿sí? A nivel de todo Colombia, ¿cuántas hectáreas que, según el progreso calculado con Trends Dotter, están en degradación? Con el mapa del JRC, en realidad las dice que están en mejora. O sea, serían lugares donde un mapa dice una cosa y el otro dice exactamente lo opuesto. Para el mismo, los mismos periodos, los mismos datos y todo. ¿Puedes volver a repetir la pregunta? Sí, escríbela porque estaba como un poco confusa. A nivel de Colombia, ¿no? ¿Cuántas hectáreas son catalogadas, digamos, o son identificadas como degradación por el SDG 15.3.1 con Trendsert y a la vez clasificadas como mejora con el mismo indicador pero calculado con el algoritmo, con el LPD de JRC. O sea, degradación y mejora. ¿Se entiende? A ver. Edson ya lo hizo. Tantas hectáreas, casi 4 millones de hectáreas que dice, un mapa dice que están mal y otro dice que están bien. Fíjense, vamos a ver. Hay que poner acá degradación, acá mejora, calcular. Y efectivamente ese es el número. Entonces, esas hectáreas, por ejemplo, todas esas zonas son zonas donde hay alta incertidumbre, donde realmente depende mucho cómo uno calcula las cosas para obtener, hay que ser cuidadoso, ¿no? ¿Alguien más lo pudo hacer? Otro ejemplo, por ejemplo, ¿cuántas hectáreas tienen muy alta y alta susceptibilidad a la salinización y erosión severa. Por ejemplo, esta es otra pregunta que uno podría tener. ¿Cuántas hectáreas tienen muy alta y alta susceptibilidad a la salinización y un grado de erosión severa? No sé si Jeff, ¿ya volviste?
si estás, porque ya se tuvo que ir. No ha vuelto Jeff todavía. Bien, a ver. Sí, aquí estoy. Ah, ¿sí? Disculpe. Ah, bien. Sí. Bueno, ahora en un ratito te dejo, cierro esta parte y después te dejo el trabajo, Jeff. Bueno, entonces yo había dicho en el chat. Alta y muy alta susceptibilidad a la erosión, sería alta y muy alta, y erosión severa. Calcular exactamente. Ah, mira, tenemos una diferencia, Edson. Probablemente vos pusiste también muy severa, ¿no? Sí, está bien. Ahí me da el mismo número que puso Edson. Y miren dónde están, o sea, estas zonas, según la información nacional, son zonas con una alta susceptibilidad de salinización y con un grado de erosión severo y muy severo. Bueno, esto con respecto al módulo de multicriterio. Después hay dos funcionalidades más. Una es la de transiciones del uso del suelo, que próximamente lo vamos a hacer con los datos nacionales. Entonces vamos a tener los datos nacionales, si no me equivoco, eran del 2002, 2000, ay, me olvidé, pero bueno, había cuatro momentos que iban aproximadamente del 2000, 2002 al 2018, y entonces vamos a poder ver transiciones entre esos años. Por ejemplo, en este caso, tenemos los datos del Copernicus, que tiene los años 2005, 2016, 2017 y 2018. Entonces, si yo quiero ver, por ejemplo, desde el 2005 al 2019, ¿qué pasó? O puedo ver del 2016 al 2019, que es el periodo, por ejemplo, de reporte. Me va a dar acá todas las estadísticas, según también a la escala en la que esté trabajando. Por ejemplo, puedo ver acá los bosques están casi estables, es un periodo de tiempo muy cortito, ¿no? Del 2016 al 2019. Por eso hay pocas transiciones. Y después puedo ver los mapas de dónde ocurrieron esas transiciones, dónde hubo ganancias, por ejemplo, según estos mapas, acá una ganancia de... me estoy dando cuenta de que está mal la referencia. Perdón. Tendría que estar más... o sea, lo ven que están corridos los colores de los cuatro, lo voy a corregir. Y las pérdidas. Entonces yo puedo ver, ahora no porque están mal los colores, pero podría ver más claramente qué se perdió en pos de qué. ¿Sí? Y después acá tengo las matriz de transiciones. Tengo distintos gráficos y demás. Y por último, esta herramientita, que un poco mi idea era usarla hoy, pero nos hemos extendido un poco de más, nos permite hacer polígonos. Se las explico para aquellos que les interese. Por ejemplo, si yo en mi análisis de multicriterio, que acá tengo zonas que tienen alta susceptibilidad a la salinización, alto grado de erosión. Por ejemplo, me interesa ver también que sean zonas de alta biodiversidad. Entonces, me voy a fijar, ¿están protegidas? ¿Hay algún área protegida aquí? Bueno, hay unas cuantas. Bueno, me interesa, por ejemplo, hacer algún tipo de intervención en estos lugares que sé que, por ejemplo, tienen... que tienen alta erosión, que tienen mucha biodiversidad, entonces, estoy inventando, no sé, acá voy a aplicar una práctica de manejo sustentable de la tierra, le pongo el nombre, y acá van a ver el nombre que ustedes pusieron. Yo puedo poner otro nombre también, y tengo distintos tipos de polígonos. Cuando yo selecciono acá, me permite poner puntos o dibujar polígonos. Entonces yo puedo decir, bueno, esta zona
Esta zona tiene mucha erosión, mucha susceptibilidad a la salinización, es un área clave para la biodiversidad, me interesa para hacer tal cosa. Bueno, dibujo mi polígono y lo puedo bajar como un KML, que lo pueden abrir en Google Maps o como un JSON, y también puedo obtener con la manito, la selecciono, y apretando este botón me aparecen todas las estadísticas acá en este panel para el área seleccionada. Ah, decía, estoy como fuera del país, me fui del país, por eso no me lo dejo hacer. Bueno, voy a poner otro, perdón. Ven que acá me pone en azul, me dice la geometría debe estar contenida entre el país, se ve que está justo ahí, me fui, y bueno, a ver, MST2, lo vamos a hacer más acá adentro para que le guste más. La selecciono con la manito y hago clic acá. Procesando el área, por favor espere, y acá te da toda la información para ese polígono. Si yo ahora hay que esperar un poquitito, si yo saco el análisis de multicriterio me aparecen los otros gráficos que había, tengo todos los, fíjense que el análisis multicriterio también se actualiza para mi polígono que dibujé, si yo saco esto me aparecen los otros gráficos para el polígono que yo dibujé. Así, mi idea era un poco también empezar a ver casos particulares, pero se nos va a hacer demasiado largo, y también discutir sobre los lugares a los que vamos a ir al campo a verificar. Como ya hemos discutido, lo que queremos ver en el campo son lugares donde justamente haya mucha variabilidad en las evaluaciones que se hace para tratar de entender por qué puede estar pasando esto con información de campo, donde haya distintos procesos de degradación, donde haya distintos tipos de ecosistemas. Entonces ya hemos discutido con varios de ustedes dónde podríamos ir, y estábamos entre, no sé, Javier y Olga y Angélica, si ahí me pueden ayudar a explicar mejor cuáles serían las dos posibilidades. Vamos a hacer algunos derroteros cerca de Bogotá, pero vamos a hacer un viaje por la zona de La Guajira, claramente, no sé si están sí, en la punta. Estábamos pensando entre eso, en esa zona entre Magdalena y La Guajira, o si no, entre Córdoba y, ¿cuál es el otro, Javi? Ya no me acuerdo, es que tengo la nota en la oficina y hoy no estoy en la oficina. Entonces, son dos regiones que están decidiendo, o Córdoba, hasta Bolívar, o si no, de Magdalena a La Guajira, la del Caribe, porque la andina sí ya está, que es aquí en Cundinamarca. ¿Es Córdoba en qué? ¿Cuál de todas Córdoba es? No, esa no. Tienes en Montería, y esa es la capital. Es la capital, pero el municipio de Córdoba, ¿cuál es? El del proyecto. La idea era el proyecto que se trabajó anteriormente con WOCAT, que hay alguna información, y entonces es unas posibilidades de mirar unas áreas de ese proyecto y llegar a Bolívar, que allá estaban los de Nepomuceno. Y el otro es La Guajira, solo es una de esas dos posibilidades. Entonces lo que queríamos era mirar dónde había más diferencia, o sea, tomar la decisión realmente hoy, pero no sé si alcancemos a hacerlo. Sí, me parece que lo que podemos explorar un poco más usando la aplicación, y lo podemos dejar para una discusión, ya que hoy también hay varios participantes, así también le dejo tiempo a Jeff, que quería hablar un poquito más sobre el tema de lo que vamos a hacer a campo, que también nos va a dar información para seguir discutiendo, y cómo usar la ANPICA y esa integración.
No sé si alguien tiene algo que quiera preguntar o decir, alguna devolución. Los invito a que... A Paola preguntó si se puede subir un polígono específico. No, no tenemos esa funcionalidad andando, es una de las limitaciones. Lo tendrías que dibujar si querés obtener información del polígono. Y, pero bueno, si hay polígonos que les interesa a Colombia, por ejemplo, que tienen zonas de implementación de proyectos, cosas que le pueden interesar, las podemos agregar, nos las mandan a nosotros y las agregamos y quedan en la aplicación. Pero así, para que cada usuario suba, no tenemos esa posibilidad. Mi otra pregunta, por ejemplo, cuando esas áreas de bosque mostrando como esa degradación, no sé si hay una forma, en cuanto ya lo han hecho, de mirar si de pronto se debe a presencia de cultivos ilícitos, que también puede ser a veces, como están a veces algunos bajo la superficie como el dosel. No sé si se pueda, si se deba a eso, porque es una señal, digamos, que llama mucho la atención, que muestre zonas que uno en teoría ve preservadas y de acuerdo a las mapas de cobertura ve que están como en un buen estado. Entonces, no sé, yo sé que es complejo, pues porque es un tema como de seguridad, pero pues, si tal vez se debiera eso, me parece que es como una alerta que es importante considerarla. Sí, yo creo que a esta escala de estos indicadores sirve como una alerta y después ese tipo de cosas hay que corroborarlas a campo, porque sería muy difícil, incluso mirando la imagen de alta resolución, que además las imágenes de alta resolución no sabemos exactamente de qué momento son. Pero bueno, puede servir como una alerta y en el campo verificarlo. Bueno, entonces le dejamos el espacio a Jeff. Gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Y es claro que muy interesante este herramienta que ha presentado Ingrid. Ahora lo que vamos a hacer es regresar a una consideración de, no de las zonas grandes, pero de los puntos específicos donde queremos cambiar o consideramos la posibilidad de cambiar el manejo en un punto, en un campo, para reversar la degradación, para restaurar o a veces para simplemente mejorar la producción. Entonces, yo quisiera empezar con una pregunta para todos y se pueden meter sus respuestas en inglés o en español en el chat. ¿Cuáles son los factores locales? Los factores locales que determina la susceptibilidad a la degradación. So, ¿cuáles son los factores de suelo, de terreno, de clima, todo eso? ¿Cuáles son los factores más importantes? ¿Dónde viven ustedes en Colombia o en Europa, en los Estados Unidos para algunos? ¿Cuáles son los factores más importantes que determina la susceptibilidad a la degradación? Y se puede meterlo en el chat. Entonces esperamos ver por lo menos 22 respuestas. Un ejemplo, danos, Jeff. Porfa. Sí, bueno, en algunas zonas es la intensidad de las lluvias. Eso es lo más importante. Donde tiene, en esas zonas donde tiene estos aguaceros intensos o huracanes. Ok, bueno, William, físicos, sí. Sí, por favor, físicos ahora y después vamos a hablar de los socioeconómicos. Disculpe, gracias, Olga. Otros, ya tenemos tres. Ok, hemofilia. ¿Y qué partes? ¿Dónde vive usted? ¿Qué aspectos de la hemofilia?
No, yo vivo en Bogotá, pero pues siempre he visto que igual la degradación tiene que ver, o sea, a veces puede haber más procesos de degradación en ciertas zonas con unas características geomorfológicas particulares, como algunos valles y demás, o algunas montañas. Bueno, entonces el punto es que en áreas depende dónde vive, cuáles son los factores más importantes a considerar. En algunas zonas que son totalmente planos, el pendiente no importa porque no hay pendiente. En otras zonas es el factor más importante. En otros es el superficie, la textura de la superficie del suelo, porque eso determina la susceptibilidad al escurrimiento. Si tiene una textura y la textura de la superficie del suelo varía mucho, entonces y hay suelos arcillosos y suelos arenosos. Mientras en otras zonas es la textura del subsuelo, porque eso determina la capacidad de retención de agua. Y en zonas áridas y semiáridas, lo más importante es que sí hay suficiente capacidad de retener el agua en el suelo durante las sequías. Y con esto se puede mantener una cobertura que protege el suelo del escurrimiento, de la degradación. Entonces varía mucho. Bueno, aquí y en otras zonas es la acidez y la saturación de aluminio, que entonces afecta el fósforo. Entonces, eso determina también no solamente qué tipo de tecnología que va a querer usar, pero cómo aplicarlo. Entonces, por ejemplo, en áreas con acidez, lo más importante en muchos casos donde no tiene acceso al cal, o para levantar el pH, es incrementar la cantidad de materia orgánica para que se puede iniciar un ciclo orgánico de nutrientes. Entonces, especialmente para el fósforo no se puede extraer de un suelo muy ácido con alta saturación de aluminio, pero sí se puede empezar iniciar un ciclo orgánico donde el fósforo está moviendo desde la materia orgánica a la casi, no exactamente, pero casi directamente a la planta, y la planta y después deja su hojarasca en el suelo y eso sigue con esto. Entonces, es por eso que hemos desarrollado este sistema. Entonces, voy a compartir. No puedo compartir mi pantalla, no puedo demostrar. Parece que Ingrid, no sé quién puede hacerlo posible. Ahí está, Jeff, perdón. Ah, gracias, ahí está. Ok, perfecto. Disculpen mi email, demasiado de esto. Bueno, entonces yo no voy a representar lo que hemos presentado hace algunas 2 semanas ahora, yo creo, pero más bien un resumen. Entonces, la Antiques es una herramienta que se puede usar en cualquier parte del mundo, no importa, tiene acceso en todos los lugares, y eso es el resumen de cómo estamos usando y integrando la Antiques con TransDirect y con OCAD. Entonces, primero, lo usamos para accesar a los datos que son específicos al sitio. ¿Okay? Y también no solamente accesar los datos, pero también generarlos, porque ayuda, por ejemplo, a uno a determinar la textura del suelo, la app. Así esto. Y también, claro, que se puede usarlo, como se estaba demostrando Hans-Peter durante su presentación, accesar también a algunas imágenes de TransDirect. Y después tenemos integrado ahora
el vocab. Y ahora sí está disponible, en, si tiene la versión más reciente del app, se va a ver las tecnologías de vocab. También podemos usarlo para monitorear el terreno, verificar las tendencias y también esos datos podemos usar en el futuro para mejorar Trends y otras herramientas como Trends. Bueno, no vamos a hablar mucho de esa parte de cómo reportar, pero eso es claro parte del proyecto también. Entonces, ahora voy a hacer una demostración. Cuando abre el app y si quiere, si todavía no tiene en su teléfono, se puede bajarlo del App Store para Apple y también en el Google Play Store. Es gratis. Nada más hay que hacer un login con Gmail o Apple ID. Y hay más información aquí en lampotential.org y tenemos mucho apoyo ahí en la parte de soporte, apoyo. Hoy voy a demostrar cómo se puede usarlo para varias funciones. Entonces, podemos usarlo para nuestro lugar usando esto plus para hacer un sitio nuevo donde estamos, pero yo voy a la mapa. Disculpe. Abajo, aquí, en la mapa, y voy a navegar a esta zona donde estamos ilustrando antes, y voy a establecer un sitio. ¿Ok? Yo podría ver los suelos solamente, pero yo quisiera crear un sitio con estos coordinados aquí. Voy a darle una identificación. En este caso voy a usar la fecha 17 de noviembre 2021 y voy a dejarlo público. Porque, bueno, es mejor, pero si quiero, podría hacerlo privado. Después yo voy a borrarlo porque no son buenos datos. Pero por los próximos horas, más o menos, va a estar público. Ahora, si no tengo conexión, si estoy en el campo, no va a popular estos varios partes del app, pero todavía se puede usarlo para colocar los datos, para popularlo con datos. Pero con esto, si yo sé dónde voy antes, entonces mejor, porque entonces yo puedo ver los datos que va ahora a estar amenazado en mi teléfono. Va a estar ubicado allí para que cuando yo voy al campo, toda esa información está disponible. Y como se puede ver, ahora estamos tratando de entender algo de la potencial del sitio. ¿Ok? Y bueno, lo que vemos es que en esta zona hay una variabilidad increíble de tipo de suelo. Entonces, donde está negro indica que es textura arcilloso y cuando tenemos este estipulado, esto es arenoso. Entonces podemos cambiarlo al nombre del suelo. Eso es limoso, eso es arenoso, CL es clay o arcilloso, etc. Pero no sabemos qué es nuestro suelo. Solamente sabemos que hay estos suelos que están mapeados en esta región. Los que están aquí con el símbolo de casa significa que está un suelo que es dentro de la unidad mapeado. Mientras estos aquí son a una distancia. Parece que unos
a 2,000 metros, 2 kilómetros, pero todavía existe en la región. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es dar al ANTPS algunos información, por ejemplo, el pendiente, ¿ok? Y bueno, digamos que es un pendiente bastante grande y bueno, que tenemos aquí es una zona de acumulación o lineal, ¿ok? Pero esta información podemos usar después cuando estamos aquí en WCAG y ahora no tenemos que sincronizarlo. Yo voy a meter un poco más información, la textura del, digamos, de esta profundidad. Y podemos escoger uno o mejor usar la guía como he demostrado antes de cómo determinar. Yo sé que algunos de ustedes ya han visto esto. Disculpe, yo voy muy rápido para ustedes, pero también hay algunos nuevos en este teléfono, esta llamada. Entonces, aquí también demostración. Y aquí y es, digamos aquí, ¿sí? Y es un anzuelo arcilloso y hay muy pocas piedras. Bueno, ahora, si yo quiero ver con el WCAG, yo puedo ir aquí y esto también siempre está disponible, ¿ok? Y ahora estoy, está 110 tecnologías, ¿ok? Pero yo quisiera filtrarlo usando mis propios datos. Ahora, con mis datos, hay solamente 21 tecnologías que están apropiadas para esta zona. Claro que mis datos solamente son en este momento el pendiente y la textura de esa profundidad. Pero usando esta información, está presentando varias tecnologías del WCAG. Ok, so ahora tenemos varias opciones. Ok, y podemos aprender más. Por ejemplo, un buffer strip. Ok, yo voy a cambiarlo aquí. Español, disculpe. Atrás. Oops. Regresamos aquí. Bueno, entonces tenemos aquí los 110. Voy a filtrarlo otra vez con la info. Ahora tenemos estos 21 tecnologías, estas franjas de amortiguación. Y si quiero aprender más, con esto sí necesito una conexión. Para lo que hacer, no necesito ninguna conexión. No necesito ninguna conexión para esto porque toda esta información está incluida con el app. Pero si yo tengo una conexión, entonces yo puedo ver toda la información de WCAG. Ahora regreso. Entonces, eso es la parte de WCAG. También, ahora yo tengo una hoja aquí. La hoja indica que se ha bajado más información para mí. O que se ha procesado algunos datos y ahora en el informe tenemos más información. Entonces, el translator necesita algún tiempo para bajar la información, pero aquí está. ¿Ok? Y eso es un kilómetro, entonces eso es la área en los alrededores del punto. Eso es el NDVI.
eso es como se ha cambiado, entonces se ha mejorado la producción, parece, entre 2014 y 2019. Y bueno, tenemos más las tendencias aquí y eso es el punto específico. ¿Okay? El NDVI y también puede entender posiblemente por qué se ha mejorado en ese punto. Parece que la precipitación ha variado mucho. Bueno. Y el tipo se ha clasificado, el transportador se ha clasificado este punto como cultivado. Entonces, estos son las funciones más básicos para este proyecto. Pero también, como hemos discutido la vez pasada, si querían hacer una descripción de la gestión de la tierra, entonces esta función está aquí. Se puede meter el área del campo, primer año cultivado, y esa información es importante para la interpretación de los datos. Ahora, en el calendario, yo puedo meter varios prácticas. Por ejemplo, la gestión de los residuos. Y el método de eliminarlos. Ok, dejaron al campo, que es un buen... Okay, eso es un cultivo. Parece un bug. Cultivo. Bueno, puedo meter el tipo de cultivo aquí. Es por eso que no hay que meterlo primero aquí antes de meterlo ahí. Maíz. Y ahora puedo regresar a la gestión de los residuos